Bienvenidos a Recuenta, historias que se narran con vos. En el programa de la semana anterior tuvimos la oportunidad de comenzar a ver esas historias que nacen en la Comuna 8 Villahermosa. Hoy vamos a continuar de la mano de la Corporación Ciudad Comuna viendo estos videos. Desde los 80 fue la letra neta. Los primeros toques de una grava en la trasera. Ya alejado de problemas y aletas. Por mi este estilo influye y corre por tus venas. Así te levanta, cura por eso que estabas. Dando la lucha por eso que tanto lo mamas y otros lo dañan. Yo soy tu vida, tu paz. Acá en la Comuna 8 siempre se ha fijado más lo que es el MC, lo que es el rap, ¿cierto? Y se hacía más que todo en los lugares de las estancias, desde el 85 con el Mocho, que fue como uno de los exponentes más fuertes de la comuna, que él fue el que empezó, él fue la primera persona que creó una escuela de hip hop acá en Medellín, ¿cierto? Y desde ahí empezaron pues como en ese sector se empezó a dar mucha fuerza al hip hop y de ahí empezó como a moverse mucho en otros sectores de la comuna, como Villatina, 13 de noviembre, pues como todos estos otros sectores, ¿cierto? Pero el hip hop en la comuna siempre está como más presente en los lugares o en las zonas donde más conflictos se presentan. Entonces en el 85, el que hiciera parte del movimiento hip hop hacía parte de las cuatro líneas, que era el rap, el breaker, el DJ, el graffiti, ¿cierto? Entonces siempre era como que todos debían hacer pues como todo el proceso para poder ser como un buen hip hopper, ¿cierto? Yo inicié con el proceso de Zona 8 en el 2006. Comenzamos haciendo como un perifoneo por todos los barrios de la comuna de Villahermosa. Me fui yo con todos los raperos, como haciendo una especie de publicidad ambulante. Nos íbamos con un equipo de sonido e invitábamos a los raperos de cada zona a que se unieran a la escuela de Zona 8. Comenzó en forma a funcionar en el 2008. En el 2008 logramos reunir a la mayoría de raperos de la Comuna 8 en la Casa de la Cultura. En ese tiempo había pues una época de violencia y había confrontamientos armados entre los combos de la Comuna 8, pero el espacio de los raperos no lo respetaban. Yo he visto por ejemplo ahora el surgimiento de grupos como AK-47, como Signo Vital, muchos otros grupos que ahora están haciendo las cosas como deben de ser, que van en un camino al progreso, que lo que toca es estudiar música. Nosotros en el 2002, me acuerdo que fue el 7 de marzo, salimos del colegio y yo lo primero que hice fue voy a formar un grupo de rap o un grupo de baile, no sabíamos qué íbamos a hacer, ¿cierto? Pero empezamos como tal, fue puro baile nomás, puros bailes urbanos y un día que hicimos una presentación en el Colegio Sol de Oriente, de baile, un profesor nos dijo que si nosotros cantábamos y yo le dije que sí, jamás lo habíamos hecho, pero le dije que sí, ¿cierto? Y todos los demás como que parce, pero si nosotros no sabemos qué es eso, no sabemos rimar, yo no sé qué, yo parce, haga sino terminaré no y listo, hágale, mijo, hágale así. Y en este momento lo que estamos haciendo es un renacer de la escuela. Antes se enfocaba más en la escritura, pura escritura, a los MCs. Esta vez abrimos para todos, para los bailarines, para los que bombardean las paredes, los que les gusta pintar, para los que les gusta, lógicamente, exponer y escribir, ¿cierto? Pero entonces ya estamos en los cuatro elementos ahí, dándole fuertemente. Y hasta el día de hoy que vuelvo y veo que Zona 8 retoma las actividades, los pelados están otra vez convocados, la gente ya sabe que Zona 8 en toda la ciudad, no solamente en la Comuna 8, en toda la ciudad ya saben que Zona 8 está activo nuevamente y que Zona 8 es el referente de la primera escuela de hip hop a nivel nacional. De ahí, pues como en el transcurso de todo este trabajo, también nos dio la idea de poder empezar a replicar un poco también lo que hemos, el aprendizaje que hemos adquirido durante el tiempo y creamos el semillero AK-47 donde trabajamos con niñas y adolescentes pues como todo el tema de drogadicción, prostitución y violencia a través del hip hop. Y ya el año pasado creamos la escuela de hip hop AK-47 donde trabajamos solamente con jóvenes, todo el tema de composición, rimas, improvisación, líricas y vocalización, técnica vocal, todo eso. Y no, ahí vamos.
muy parchado porque de toda esa historia llega hasta el momento ahora donde ya en la comuna vemos 5 escuelas de hip hop, donde cada escuela tiene un aproximado de 30, 40 chicos, ¿cierto? O sea que tendríamos por ahí unos 200 o 200 y algo jóvenes haciendo parte de esas escuelas. Entonces yo creo que el hip hop aquí también está haciendo una historia del territorio, ¿cierto? Porque siempre hablamos de la historia de la Comuna 8 y, no, que es que los viejitos y que fulano, perano, que hizo esta casa, que aquello, pero como esos chicos que vivieron en esa casa también empezaron a construir esa historia de esa comunidad desde el hip hop, ¿cierto? Yo entiendo las escuelas de hip hop como la educación popular. La educación popular es la educación alternativa que se da a lo establecido, pues, y que no cuenta con los recursos que tiene la educación formal, ¿sí o no? Pero que es parte primordial y fundamental en la formación de los jóvenes que habitan un barrio. Lo único que queremos es que los chicos se sientan tranquilos, que este sea un espacio para que ellos puedan ser ellos, ¿cierto? Donde los puedan hablar y también los puedan escuchar, cosas que a veces ni en las propias casas pueden hacer. Entonces, por eso yo creo que en muchas de las escuelas eso es lo que se hace, un parche de amigos, un parche donde los chicos llegan a contar sus historias, lo que les pasa el día a día y todo esto. Entonces, es más que todo como los chicos quieren aprovechar ese rato. Aquí, en esta escuela de hip hop, ustedes pueden contar con las herramientas de técnica vocal, fotografía, producción musical y otras cosas, que los pelados se encarreten con otras cosas que no sean un PlayStation o estar todo el día pegados del teléfono o estar en una esquina parado haciendo nada. Porque muchos de esos chicos han sido muy complicados, digámoslo, en el colegio, en la casa, en la calle, y cuando están, digámoslo, en la escuela o en el semillero, ya empiezan también como a trabajar mucho el temperamento, el tema de articularse con los demás, el trabajo con los compañeros, y también el tema de lo que ha sido la drogadicción y el tema de... Y lo voy a decir, muchos de esos chicos han sido jíbaros, han sido carritos, muchas cosas, ¿cierto? Entonces ya son chicos que se han alejado también pues como un poco de esas problemáticas. Entonces ahora lo que más están haciendo es como dedicarse a lo que les gusta, que es el hip hop. Dedicado al barrio, cada día salgo con mi frente en alto. Este es mi sitio de agrado, con mis hermanos, pasando ratos buenos, ratos amargos. El festival C8 Hip Hop significa... Para el movimiento de la comuna significa lo que es articulación, proyección, porque también nos pensamos en querer llevar eso a la ciudad, al país y también internacionalmente, ¿cierto? Que ese 8 Hip Hop no se quede en la 8, sino que podamos empezar a movilizarnos en todo el país, en todo el mundo, ¿cierto? Y también empezar como que muchos de los jóvenes que están siguiendo este rumbo puedan también como que, hey, parce, si nos articulamos podemos también poder mover bastantes masas, ¿cierto? Poder llegar a muchos lugares, ¿cierto? Pero yo creo que la articulación es la que lleva también como todo ese tema. Nosotros desde que volvimos a comenzar con la escuela, lo primero que les dije yo fue nada de radicalismo, nada de radicalismo, y eso fue lo primero que hicimos. Inmediatamente la siguiente semana ya estábamos trabajando con un grupo de rock llamado La AA, cuyo proyecto ya sale muy pronto a la luz con videoclip. La canción fue Niño Bomba, la cual fue lanzada en el Teatro Pablo Tobón Uribe, empezando por ahí, ¿cierto? Entonces las puertas van a estar abiertas para distintos géneros, ya que queremos que esa visión que tienen de los jóvenes del hip hop en la comuna cambie. El panorama que yo veo frente a la cultura hip hop y otros géneros es que yo veo que la gente se está organizando. Yo veo que la gente está tocando puertas de corporaciones que ya están establecidas, que tienen la experiencia, y los pelados tienen la sed de aprender, de recopilar información, y lo están logrando sus metas. Los pelados quieren un estudio de grabación, quieren que lleguen profesores de música, que llegue un montón de gente, y lo están haciendo bien. Me parece un futuro muy promisorio y que yo sé que vamos a tener música para mucho rato. Porque no solamente están haciendo hip hop, están haciendo música con rock, están haciendo de todo un poquito. Y eso me da mucha moral frente a lo que está pasando con el rap en Medellín.
Regresamos a Recuenta, historias que se narran con vos. De la mano de la Corporación TEA vamos a conocer una historia donde el arte es el protagonista de la Comuna 8. La Comuna 8 es un territorio diverso, multicultural, multiétnico. Es muy importante tener referencias de diferentes artistas, creadores que tenemos en nuestro territorio. Creo que es una de las comunas de mayor diversidad artística y cultural que tiene la ciudad. En la Comuna 8 tenemos organizaciones culturales, colectivos artísticos, equipamientos culturales, espacios donde los jóvenes, adultos, adultos mayores, niños se pueden expresar a través del arte. Como Corporación Sirum, unos convencidos de la intervención social a través del arte. Todas nuestras obras palpitan en tener un sentido social, humano, un impacto hacia el otro, de la forma que nosotros pretendemos. Es de pronto acercarnos con esa parte de lo social, de lo humano, de tocar al otro. Obras como Tiempos de Guayacán, como Ciudad Proyecto, como Vigía del Viento, como Ártiga, como todo ese montón de obras que palpitan, Itinerancias, Closet, LGBTI. Tenemos muchas obras en repertorio. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar em cada despedida, vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar. Las actividades culturales, la música, la danza, el teatro, las artes performativas son un aporte, un enriquecimiento a la persona, un desarrollo de su espiritualidad, una liberación de sus tensiones, de sus cosas negativas y el arte y todos los artistas, toda la gente que hace cultura todo el tiempo en este territorio, lo que hacen es contribuir a ser mejores personas. Desde las danzas orientales aportamos muchísimo al desarrollo de la cultura porque estamos trayendo una historia diferente, algo que contar distinto a través de las culturas árabes. Danza, folclore, mucho sentimiento. Desde el espíritu podemos trabajar siempre la sanación del cuerpo, la sanación espiritual, además de que hacemos danza teatro, trabajamos todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente y traerlo a esta comuna, eso la enriquece. We'll be right back.
Sociedad Común es un proceso de comunicación comunitaria que tiene influencia en la Comuna 8 y trabaja con medios como el periódico Visión 8, procesos de comunicación y formación como la Escuela de Comunicación Comunitaria, Revelando Barrios, que es el proceso de fotografía social con niños, entre otros. Revelando es un proceso que viene, que es itinerante y se viene haciendo con barrios de la periferia de la Comuna 8, entonces ahí hemos hecho recorridos territoriales en barrios como La Sierra, 13 de Noviembre, y lo que permite es que los niños a través de una cámara pueden hacer relatos fotográficos y contar ese territorio. Hace 2 años venimos con un proceso con ellos, también les cuento que han avanzado muchísimo, así está creciendo cada día más nuestra escuela de porro. El arte es muy importante porque gracias a eso los niños crecen día a día, están ocupaditos, están disfrutando lo que es nuestra cultura. Es muy necesario que en todo el barrio nos concienticemos de esto, que sin cultura no podemos vivir. Hago parte del proceso cultural de la comuna hace ya 9 años, pertenezco a la Mesa de Arte y Cultura, al Consejo Zonal representando las organizaciones culturales. Mi vida es básicamente todo lo que tiene que ver con arte, arte circense, arte escénico, y eso soy. En la Comuna 8 se vive el circo, primero como lo dicen los poetas, llenos de colores, de magia, y todo lo hermoso que nos proporciona el circo, con felicidad, con sonrisas, con un espacio agradable para los niños, los jóvenes, los adultos, porque mientras existan los niños, el circo nunca morirá. Sí, que hay un grupo que está mostrando otra cara del sector como tal, del barrio de La Sierra. Ya hemos tenido algunas salidas en el área metropolitana con los muchachos y están dejando en alto el nombre de la comunidad como tal. Y al menos están saliendo de una cantidad de... ocupando el tiempo libre en algo sano que es la música. Pues mucha gente que vale demasiado, de hecho toda la comunidad vale demasiado y hay muchos sueños, el profe lo decía ahorita, mucho deporte, danza, teatro, pues culturalmente hablando hay mucho material pues en el barrio de La Sierra, ¿no? Muchos valores buenos. Música. Entonces, cuando la música se vuelve algo tan importante para uno, también quiere que sea importante para los demás. Entonces, esos mensajes que queremos nosotros invitar, esos mensajes que queremos nosotros explorar, esos mensajes que queremos nosotros también como dárselos a la gente, queremos dárselos pues de la mejor manera. Entonces, que ellos lo reciban también de la mejor manera como nosotros lo hacemos. Por eso, cada composición, cada letra, cada estribillo, cada palabra, cada sinónimo, está bien, pues estás pensado, está estructurado para que esa composición, para que ese mensaje que le queremos dar a la gente sea también, o sea, que ellos lo reciban de muy buena manera. Vinculamos a los niños desde temprana edad al arte, a la cultura. Si se enamoran de un instrumento, si aman el teatro, la danza, el baile, difícilmente van a ser parte de grupos violentos. Entonces, por eso apoyamos mucho, mucho el trabajo
cultural, tratando de que todos, todas las edades quepan en este trabajo de arte, y la comuna tiene mucho, mucho talento. Yo los invito para que recorramos la Comuna 8 y tengamos una experiencia maravillosa con el arte y la cultura. Invitados a que conozcan no solamente a Ciruma, sino a toda la variedad de actividades culturales que en ella se realizan. Los invito para que todos vengan y se integren con nosotros. Que vengan a la Comuna 8, a la Sierra, porque somos personas pues como tranquilas, pacíficas, llenas de arte, llenas de cultura. Si vienen a esta comuna van a querer volver y hasta de pronto se van a poder quedar viviendo aquí con nosotros. Así que los invitamos a que vengan y sonrían siempre. El arte, la cultura y la comunicación comunitaria se viven aquí en la Comuna 8. Que lucha cada día con esfuerzo y empeño, que entrega todo para realizar su sueño. En mi jardín tú puedes ver todo Medellín, entre flores de colores y sonrisas. Hemos llegado al final de Recuenta, historias que se narran con vos. Dentro de 8 días nos volvemos a encontrar para que sigamos llenando nuestra memoria con todas estas historias que nacen desde los territorios de nuestra ciudad. Hasta pronto.